Hola con todos y todas, bienvenidos a otro programa de Pócima Crítica. Mi nombre es Inchi Gómez y el día de hoy pues les voy a acompañar en esta hora de programación a través de la señal de Wambra.es. El tema del día es mujeres y la lucha anti-extractivista. Cada vez más las comunidades que se declaran en alerta frente a la amenaza del extractivismo, un modelo económico, un modelo que durante los últimos 12 años se ha ido reforzando de manera muy, muy drástica en nuestro país, al punto de que casi del 15% de nuestro territorio se encuentra concesionado a empresas mineras, petroleras, para la extracción de recursos no renovables. ¿Qué implica esto para las comunidades? ¿Cuál es la lucha que las mujeres han emprendido en este sentido? Hoy lo vamos a ver a través de Pócima Crítica. Para ello, pues hemos invitado a dos compañeras, dos mujeres lideresas, dos mujeres que están cada una desde sus territorios, pues organizando sus comunidades, luchando frente a esta amenaza que ellas consideran una amenaza a la vida de sus comunidades y de sus realidades y de sus ecosistemas, por supuesto. Damos la bienvenida a Luz Namisela. Ella es presidenta de la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Quichua Saraguro, Corpuquis, y también a Susana Navarrete. Ella es de la de INTAG, ella es de la DECOIN de INTAG, y pues las dos compañeras han estado durante mucho tiempo en esta lucha en la defensa de los territorios junto a otras poblaciones más, y pues que el día de hoy vamos a empezar con esta serie de mujeres y defensoras de los territorios. Luz, Susana, por favor, les invito a que enciendan sus micrófonos. ¿Cómo están? Bienvenida, Susana. Un gusto tenerte aquí en Pócima Crítica a través de la señal de Wambra. Por favor, preséntate para nuestro público. Muy buenas tardes, estimada Gaby. Más bien, felicitarte por el espacio de este trabajo que siempre lo hemos venido trabajando desde la dirigencia de la mujer y más que todo esta lucha de nuestros territorios es hace muchos años. Más bien, estamos aquí estas semillitas fortaleciendo, trabajando por las futuras generaciones que ya es parte de la naturaleza que nosotros los derechos de la naturaleza debemos defender hoy, mañana y siempre. Yo creo que esta lucha no es de hoy, sino más bien más de hace más de 528 años, mi estimada. Un gusto de estar contigo, un gusto de estar compartiendo nuestras sabidurías de nuestros territorios, más que todo defendiendo lo que son nuestros recursos naturales, que es parte de la vida, y para practicar la suma causa en todo, desde nuestras comunidades, desde nuestro pueblo, desde las provincias, y cómo no decirlo, desde el país de nuestro bello Ecuador. Así es, Luz, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí, por lo menos vernos a la distancia. Conozco todo el trabajo que ustedes vienen haciendo y por eso nos parece fundamental el poder conversar con ustedes el día de hoy. Susana, también bienvenida desde INTAC. Hola, ahí sí me escuchas. Sí, Susana, bienvenida. Un gusto tenerte aquí. Bueno, yo creo que hay un problema con el internet, no sé, pero si me escuchas, en buena hora. Mi nombre es Susana Navarrete, soy de la zona de INTAC, de la provincia de Imbabura. Realmente pertenezco a una organización de defensa y conservación ecológica de INTAC. Nosotros como mujeres realmente hemos estado muy preocupadas, muy involucradas en la lucha en contra del extractivismo, ya que eso para nosotros representa el riesgo más grande, sobre todo para nosotros las mujeres, y nosotros siempre nos identificamos con la tierra, la naturaleza, con el agua. Por lo tanto, cuando violan los derechos de la naturaleza, se están violando también nuestros derechos. Por esa razón, nosotros estamos en esta lucha desde hace 25 años aquí en nuestra zona, y nos mantenemos en la lucha, aún seguimos en ella. Bueno, yo quiero empezar como poniendo en contexto a nuestro público, ¿cómo es la zona de INTAC? Cuéntanos, ¿dónde se ubica? ¿A qué se dedica tu población? ¿Cuántas personas viven? Cuéntenos un poco de lo que ustedes realizan cotidianamente. Sí.
Bueno, como dije, pues, poco casada, pero algo que puedo entender realmente, nosotros estamos ubicados acá en provincia de Imbabura, en el Toncocachi, la zona de Itac. Nosotros prácticamente nos dedicamos, la mayoría es a la agricultura, ganadería, turismo, que es la base más fuerte acá por el hecho de que nosotros tenemos el privilegio de estar rodeados de mucha naturaleza. La flora y la fauna es muy grande acá, y sobre todo el hecho de que nosotros hemos estado, como decir, nosotros estamos muy afuera de los proyectos de gobierno, diría en sí, pero siempre nos hemos tenido firmes, hemos hecho nuestros trabajos. Las mujeres son la mayoría acá, hay mujeres artesanas muy capaces de poder lograr todo lo que se propone. Entonces, por lo tanto, nosotras, las mujeres, igual se mantiene grupos de mujeres artesanas, se dedican cada una a cada uno de sus labores. Y el hombre, prácticamente la mayoría, es agricultor. Es una zona muy, muy productiva, por la cual también está siendo muy reconocida. El producto de acá ya se está empezando a exportar. Claro, ustedes se dedican, entre otras cosas, a la producción, por ejemplo, del café, que es algo muy reconocido acá. Vemos un poco de turismo. Y pues algo que también hace el pueblo quichua Saraguro. Luz, cuéntanos un poco acerca de cómo es Saraguro, a qué se dedican, cuánta población hay. Cuéntanos un poco para que nuestro público, pues, se acerque primero a ustedes. Un gusto, mi estimada. Más bien, nuestro pueblo Saraguro, nos dedicamos, como nuestro bueno, siempre, a las chacras, a la ganadería, a la producción, en donde nosotros tenemos, en donde nosotros vivimos mayormente, en la zona sierra, en la que también hay partes bajas, en donde hay la producción de los aguacates, de todo lo que son los frutales, la papaya, las naranjas, las mandarinas. Yo creo que tiene la costa y la sierra, ¿no? Entonces, más bien, más es de la ganadería y de la producción. Sobre todo, ya sabes, Cavita, has estado donde nosotros, en nuestro cantón Saraguro, en nuestro lindo pueblo Saraguro, en donde es las chacras. Las chacras no es solo el maíz, sino más bien diferentes variedades de semillitas que siempre nosotros le hemos compartido, incluso en nuestro trabajo que hemos hecho esta minga de cine comunitario, y que tú sí lo conoces más bien eso, mi estimada Gaby, compartir con todas las que están conectadas y también compartir esas experiencias muy bonitas. Más que todo, a la Pachamamita, no contaminarla tampoco, contaminar el agüita, porque nosotros vivimos, las mujeres estamos en contacto con nuestra Pachamama, que somos parte de la vida para todos los seres, hombres y mujeres, y sobre todo nuestras guaguas, que somos parte de la vida, mi estimada Gaby. Con eso quiero empezar, precisamente por eso esta pregunta, para que nuestro público que nos está mirando a través de la señal de Wambra, pues se encuentre con esta realidad, ¿no? Son pueblos que vienen resistiendo, como Luz dice, 528 años a una problemática estructural, no solamente del racismo, sino también, digamos, de un despojo permanente, y que vemos cómo en los territorios, por ejemplo, amazónicos, el extractivismo no ha dejado efectivamente ese sueño de desarrollo que es con el que este tipo de empresas están ingresando. Quiero volver contigo, Susana, y preguntarte, ¿qué sucede en la zona de Intac? ¿Desde hace cuánto tiempo ustedes están luchando contra las empresas? ¿Contra qué empresa? ¿Y qué es el recurso que se pretende, pues, extraer en tu territorio? A ver, mira, nosotros estamos desde hace 25 años lidiando con las empresas mineras. Realmente ha sido una trayectoria muy fuerte, muy larga. Yo no estoy que podamos decir desde el inicio, ¿no? Desde el inicio están otras personas, pero luego que yo ya ingresé, se ha venido en esta lucha diaria, se podría decir constante, de que realmente las empresas ingresan a crear conciencia, se puede decir, no, más fácilmente. Las personas que
que no tienen conciencia a sí mismos, las personas que no aprecian la vida, son los que más se han ofrecido para venderse a estas empresas. Ahora actualmente lidiamos con la empresa minera Enami Codelco, que es la que tiene la concesión de Yurimagua. También tenemos otras empresas que mismo están en otras comunidades, ¿no? De el expresidente Rafael Correa lo directamente fue quien nos dejó con todo este lío. Entonces tenemos también la empresa minera, la BHP, que también es una empresa muy fuerte, Cerro Quebrado. Entonces tenemos las empresas una sobre otra encima de nosotros y todas lidiamos a la vez. Entonces el problema más grande es que en esta pandemia, podría decir, las empresas han intentado ingresar con alimentos, con ofrecimientos de trabajo hacia las personas. Pero lo bueno también es que la mayoría de personas ya tienen conciencia y ellas no se venden fácil. Y también la unión, yo diría que la unión de las comunidades, de los pueblos, ha hecho que uno pueda fortalecer a todos por el hecho de en esta pandemia, sobre todo, hemos tratado de sostenernos los unos a los otros. Hemos tratado de que a nadie falte nada. Hemos tratado de hacer todo lo posible para que todo marche bien mientras la emergencia pasa, ¿no? No quiero decir esto que no hemos tenido contactos acá, lo hemos tenido, pero de alguna manera se avanzó a sostener, no ha habido casos graves, pero de todas maneras nosotros siempre estamos sintiendo presintiendo el riesgo de que las empresas están encima. De todas formas, no hemos parado, hemos seguido concienciando a la gente, haciéndole entender que a la final esta pandemia también nos ha servido para reflexionar y reconocer eso, que el hombre, el ser humano no vive solamente de dinero, el ser humano vive de pan, de comida. ¿Y de dónde sale eso? Eso sale de los pueblos, eso sale de la agricultura, de la tierra, de donde realmente estamos nosotros. Y es así, ¿no? O sea, ustedes vienen resistiendo, digamos, ya bastante tiempo, y pues el proyecto minero Yurimagua se convierte en una amenaza para las comunidades, sobre todo porque tienen un clima, una biodiversidad, digamos, especial, bosques nublados primarios, fuentes de agua, lo que hace que ustedes pues puedan continuar con su dinámica de vida, que es la campesina, la productora, y que, digamos, también para quienes habitamos la ciudad, pues también es una forma de mantenernos todavía saludables también, ¿no? Porque el agua que bebemos, el agua que consumimos, pues es de todos y de todas. Así que ustedes están defendiendo prácticamente la vida, no solamente de ustedes, sino del resto de la ciudad. En ese sentido, quiero continuar contigo, Luz, y que nos cuentes lo mismo. ¿Desde hace cuánto ustedes están como luchando frente a esta amenaza? ¿Dónde está ubicada la concesión en el territorio de Loja? ¿Dónde está concesionada? Y pues, ¿cómo ha sido la lucha que ustedes han estado llevando? Por favor, Luz. Bueno, Gavita, y bueno, todos los que me escuchan, más bien, esta lucha se ha venido haciendo ya desde el año 2011 en nuestro territorio, como es en nuestra población de Saraguro, en donde las luchas de la resistencia de la minería, donde ya fueron concesionadas, son en Saraguro, Ambocas, Paltas, en donde nosotros estamos trabajando conjuntamente ya con mucha fuerza, con mucha resistencia, con los defensores del agua, con la Defensoría del Pueblo, con toda la población de la provincia de Loja y con más que todo desde nuestros territorios. Y más bien, como tú sabes, Gavita, en la que nosotros fuimos afectadas por defender sobre todo los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza con mayor fuerza, en donde también se hubo una movilización a nivel nacional, en donde nosotros como población del pueblo Saraguro fuimos afectados, fuimos judicializados, maltratados, todo esto con el expresidente Rafael Correa, como tú lo tienes bastante conocimiento, en donde todavía nosotros seguimos judicializados. Como presidenta, también estoy judicializada por defender un derecho, por defender la vida, por defender lo que son los recursos. Más bien, Gavisita, qué bueno que en ese espacio nos estás cogiendo, recogiendo nuestras sabidurías también. ¿Para qué?
para nosotros hacer un trabajo colectivo. Ahora justamente nuestro pueblo Saraguro estamos viviendo graves situaciones en donde están entrando las empresas Guayacán, Gold, Cordestone y Solgold, en donde nosotros estamos tomando ya ciertas medidas, nos hemos unido ya a través de Zoom. Por esta pandemia no podemos estarlo de presencia físicamente, pero lo estamos tomando fuerza, nos hemos activado y gracias a la lucha y a la resistencia que siempre lo venimos haciendo, mi estimada Gaby. Claro, en el territorio donde ustedes se encuentran, se puede identificar según el mapeo que han ido haciendo el colectivo de defensores del agua y de la vida, que son alrededor de 28.000 hectáreas las que están concesionadas para la minería en la provincia de Loja, no solamente en Saraguro. Vemos que pueden ser afectadas sectores como Catamayo, Santiago, Puyango, Jubones, que es donde efectivamente está la red hídrica que abastece pues a toda esta provincia. Quiero entonces preguntarles, ¿qué sucede con esto? ¿Ustedes han sido consultadas? ¿Sus poblaciones han hecho el ejercicio de su derecho a la consulta previa? ¿Qué ha pasado con eso? Luz. Bueno, mi estimada Gaby, yo creo que el Estado ecuatoriano siempre ha venido vulnerando nuestros derechos. Esta consulta previa, libre, y esto nunca lo ha hecho más que todo nosotros, lo hemos seguido luchando, lo hemos seguido trabajando y no nos importa defender porque lo que pasa, lo que vulnera el Estado, eso nosotros seguiremos luchando, resistiendo. Aunque nos toque morir, porque nuestra sangre que derramaremos, nuestros antepasados lo han derramado, aquí estamos estas semillas, esas raíces y seguiremos vivas, nuestro espíritu seguirá intacto y estamos aquí trabajando fuertemente. Así que Gaby, incluso también quisiéramos que tú sepas que este 27 de agosto cumplimos un año en donde la provincia de Loja nos ha apoyado que ya Loja se diera a las concesiones mineras, sino más bien nos ha apoyado el alcalde. Y también en nuestro cantón y en los 16 cantones tenemos que trabajar duro y fuerte para que esto no se diera, y los compañeros de Gualel pues también conjuntamente estamos trabajando, en donde estos días se ha dado ya en la apertura de que ya están trabajando con las máquinas, pero dando gracias a Dios, ahí estamos con mucha fuerza para este 17, si tal vez desde el programa de Huambras estés en contacto con nosotros para dar a conocer sobre el cabildo de la provincia de Loja, a que se cumpla, que no quede solo en letra muerta, sino cumplida, y accionar desde todos los cantones, y cómo no agradecer al señor alcalde de la provincia de Loja por haber aprobado hace un año que no se dé a la minería, sino más bien un apoyo. Y eso queremos trabajar con todas las autoridades, pedir a todas las autoridades de la provincia de Loja hacer unión, porque las mujeres campesinas, hombres y mujeres, somos los que damos la vida para nuestra familia, para la ciudad y para todo el país. Eso siempre tienen que reconocerlo, y dando gracias a Dios, nosotros somos unas mujeres que resistimos hasta el último día de nuestras existencias, porque nuestras futuras generaciones no debe quedar encerrado como lo hizo el expresidente Rafael Correa, sino más bien libres como hemos nacido, y ese trabajo que lo venimos haciendo del 17 de agosto está ahí intacta, que no nos deje en paz. Aún no estamos libres, sino los que defendemos los derechos de la naturaleza seguimos judicializadas, pero eso con el hecho de que a nosotros nos tiene como mujeres y hombres judicializadas, no nos acallará nadie, sino más bien seguiremos con más fuerza y con mucha resistencia, estimada compañera. Luz, para continuar en esto que acabas de decir, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades locales en el caso, por ejemplo, de Saraguro respecto a esta situación? Porque, como dices, el alcalde de Loja lo ha hecho, pero ¿qué ha sucedido específicamente en estos otros cantones que han sido afectados? Bueno, en nuestro cantón no tenemos respaldo sobre la fiscalía ni la tenencia política, que en ese tiempo del 2015 fuimos afectados, e incluso de la gobernadora, que nunca tuvimos el apoyo. Más bien, nosotros tenemos que hacer respetar estos derechos y seguir luchando, mi estimada Gaby. No nos queda otro camino, que siempre nuestros abuelos, nuestros taitas y mamás han luchado, y esa es nuestra verdadera libertad, que seguiremos trabajando. Susana,
Hacerle esta pregunta contigo también. ¿Ha sido respetado el derecho a la consulta previa y informada en tu territorio? ¿Qué es lo que ha pasado con esto y en qué estado, digamos, de minería se encuentra tu territorio? Porque algunas están en fases como de exploración, otras ya lo están extrayendo. Entonces, ¿en qué parte se encuentran ustedes y pues si ha sido respetado el derecho a la consulta? Como escuchaba la compañera, pues yo creo que en todos los lados tenemos la misma problemática, ¿no? En ninguno de los lugares, en ninguna parte, creo que de nuestro país y del mundo entero, en ninguna parte se respeta el derecho a la consulta. Bien, ellos dentro como si fuesen los dueños de cada territorio y simplemente a imponer sus ideas, sus órdenes, y como si nosotros fuésemos. Yo siempre lo llamo así, vulgarmente, no somos peón de nadie, y vienen y nos quieren mandar y mandar, y esto es lo que hay que hacer, y esto es lo que deben hacer. Pero acá realmente, como te decía, pues somos pueblos que nos hemos unido a la lucha, y en todos hemos estado sumando cada uno con un poquito de las ideas, sumando uno a grano de arena, para no dejarnos, para luchar con todo esto. Realmente, no sé si ustedes conocen acá, pero realmente acá nuestros bosques son, aún contamos bosques primarios, bosques secundarios, creo que están en muy buen estado. Tenemos agua, es lo que más corre por íntegro, ¿no? Es lo que más hay. Y realmente el peligro más grande es que estas concesiones están a las partes altas, donde realmente si esto se llegase a, pues las comunidades que están a la parte de abajo sean las más afectadas, y la mayoría de comunidades, pueblos, están a las partes de abajo. Entonces, siempre nos hemos preguntado, hablan de minería responsable, pero no entendemos en sentido, porque la minería que nosotros conocemos, toda clase de minería que nosotros conocemos, es una minería que mata, no es una minería que da vida. Entonces, por tanto, nosotros no creemos en esa, y sí hemos estado igual luchando por nuestro derecho, que es a la consulta, que se nos consulte a los pueblos, que se consulte a nosotros, los que vivimos acá, los que trabajamos acá. Lo que diga el gobierno, pues para nosotros tiene sentido, porque el gobierno está enseñando a vivir entre sus millones, pues ese es el problema de él. Nosotros hemos enseñado a vivir nuestra tierra, con los árboles, con nuestros ríos, con nuestra naturaleza. Y ahí estamos felices, no necesitamos ese tanto dinero que ellos dicen que necesitan. Y en todo caso, nosotros escuchamos que se queje deudas y deudas, pues a nosotros no nos ha llegado nada, por lo tanto no somos responsables de deudas. Entonces pienso que debe quitar el sueldo a los asambleístas, debe quitar el sueldo a él mismo, porque si quiere trabajar por un pueblo, como él dice, sin interés, pues eso quiere decir que tiene que renunciar a lo suyo. ¿Y por qué nunca renuncia? Siempre sacrifica lo nuestro, sacrifica nuestros derechos para quedar bien. Entonces, en esa parte nosotros estamos muy claros, y en nuestras tierras no vamos a sacrificar para bolsas de nadie. Y claro, lo que tú dices es muy clave, ¿no? Es como sacrificar la vida de territorios, de comunidades, por, digamos, el desarrollo, pero en otros sectores, ¿no? Fuera del país y, digamos, ni siquiera aquí en urbanidad, porque acá también se ven realidades muchísimo, muy profundas, y que pues esta pandemia nos ha demostrado toda la falta de institucionalidad, de infraestructura a las cuestiones básicas, ¿no? Como es la salud, como es la educación, y pues esos recursos, ¿a dónde se están yendo? Efectivamente es una de las grandes preguntas que creo todos y todas tenemos. Ustedes vienen también de un proceso, digamos, en el que la criminalización de la protesta que ustedes han venido haciendo, pues ha sido un tema también permanente en su territorio. Recordemos, por ejemplo, el caso del compañero, de su compañero, Javier Ramírez, que estuvo también él como apresado, varios otros compañeros que estuvieron, digamos, también perseguidos, y hemos visto como en las imágenes que hemos estado mostrando a lo largo de este programa, pues siempre la policía permanentemente ahí vigilando los territorios para estas empresas privadas.
Cuéntanos un poco de eso, cómo ha sido el vivir esta criminalización, el respaldo del Estado a la empresa y no a las comunidades. Cuéntanos un poco de eso, Susana. Mira, con respecto al compañero Javier Ramírez, pues yo creo que ya es una verdad a voz, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe que él fue una persona inocente que no tuvo nada que ver, más nada que solo luchar por su comunidad, por su pueblo, por su gente, pero de todas formas, ustedes saben que él estuvo preso, por 10 meses sin encontrarle la causa, sin la culpa, él estuvo preso ahí. También, bueno, se puede decir, no es el único, estuvo también su hermano, la persecución no ha sido solamente a él, también la persecución ha sido fuerte contra el compañero Carlos Zorrilla, la compañera Silvia Lumbango. Bueno, también había la persecución a Polio Pérez en aquel entonces que cuando fue que al compañero Javier Ramírez le llevaron preso, ¿no? Pero hoy en día se puede decir que no son los únicos perseguidos, más bien todo el mundo que alza su bandera blanca y dice yo defiendo la naturaleza, yo defiendo la vida que todos están bajo esa percepción, ¿no? Siempre debemos mantenernos con eso de que en algún momento va a recaer sobre nosotros algún peso de que a la final el gobierno a él le importa si somos gente de paz, gente que está luchando por vida. A ellos lo único que les interesa es defender su economía, defender su dinero y eso nada más. Entonces, realmente para nosotros ha sido una lucha muy fuerte. Hemos tenido que, a veces, como bien dicen, la piedra contra la puerta, ¿no? Porque siempre, o sea, no por el hecho de cobardía, no por el hecho de tener tan miedo, pero sabemos que el poder puede hacer muchas cosas, sabemos que el dinero puede hacer muchas cosas. Y nosotros acá, prácticamente, somos gente, ¿sabe? Gente defensa realmente, porque nosotros no sabemos utilizar la maldad, no todavía somos gente, respetamos la vida y que sobre todo sabemos decir la verdad. La gente poderosa suele mentir. La gente poderosa hace cualquier cosa con tal de conseguir lo que quiere. Son capaces hasta de quitarle vida a un ser humano para conseguir lo que quiere, pero nosotros no hacemos eso. Nosotros sí actuamos con la verdad y creo que la palabra derecho a decir no también se tiene que respetar. Creo que eso es lo que nos ha mantenido aquí donde estamos. Siempre decimos de a poco, pero cada día va sumando, es uno más que siempre va diciendo no a la minería, no al extractivismo, principalmente porque nosotros como mujeres somos las más afectadas, sentimos en ese sentido, por el hecho de que bueno, el hombre prácticamente es como más codicioso, ¿no? El hombre es como más que le gusta el tema del dinero y eso. Pero las mujeres creo que debemos pensar más con cabeza fría. Las mujeres tenemos el don de dar la vida y por lo tanto defendemos desde el inicio de la concepción. Debemos defender a la vida porque las mujeres damos vida y somos para dar vida. Y por lo tanto yo creo que nosotras somos las que más nos afectamos en ese sentido. Porque la vida sin agua no existe, la vida sin tierra no existe, la vida sin naturaleza no es vida, y por lo tanto nosotros nos dedicamos a defender eso. Y también por el hecho de que detrás de una minería no solamente viene el trabajo, como ellos dicen o como siempre lo están planando, que los trabajos son nos llenarán la vida, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que detrás de eso viene prostituciones, detrás de eso viene alcoholismo, viene drogadicción, viene los robos y detrás de todo eso también viene la muerte. El dinero, realmente el dinero es todo en la vida. La contaminación que nos deja en sí el tema de la minería es algo que no podríamos más nunca en la vida recuperar. Y también porque nosotros tenemos nuestras hijas e hijos,
Y yo principalmente, bueno, tengo todas esas mujeres y a mí no gustaría que una de mis hijas acabe violada o acabe muerta en manos de gente desconocida, porque las empresas mineras principalmente no saben ser leales, ¿no? Te saben mentir, te engañan hasta el momento que ya pues, te ofrecen maravillas. Pero cuando ya se posesionan, lastimosamente son ellas las que mandan. Y nosotros, pues, a esas alturas podemos ver que nuestras propias autoridades no, tampoco no son leales. Entonces nosotros aquí no nos podemos fiar a nadie, entonces tenemos que fiarnos a nuestro propio criterio, a nuestra verdad y a decir lo que pensamos, a lo que queremos, y lo que queremos es votar a las de ellas de acá, y es lo que pienso yo que en algún momento lo logramos. Estoy muy segura que en algún momento lo haremos, que todas las personas tengan esa conciencia de defender la vida. Tienen ustedes casi el 90% de su territorio concesionado. ¿Qué pasaría con las comunidades? ¿A dónde irían a vivir? ¿Cuál es la respuesta que les da el Estado? ¿O simplemente es un decir, vamos a extraer aquí minería y ustedes se arreglan como puedan? ¿Cómo es la situación respecto a esto, Susana? Mira, lo que, que ellos siempre dicen es que acá será minería, no, minería responsable, como siempre le llaman, ¿no? Ellos no nos dicen la verdad. Nosotros sabemos bien que aquí en nuestra zona de interés, en nuestro territorio, no se puede hacer otra minería más que si no es lo abierto. Pero ellos dicen que no, y por lo tanto no van a tocar las casas, no van a tocar nuestras tierras. Eso es lo que ellos predicen. Pero, o sea, sí somos del campo, ¿verdad? Eso es, nadie nos los quita. Nosotros sí somos del campo, no somos brutos, sabemos entender y sabemos cuál es la amenaza que trae todo esto. Pero así como quien dice que vayan a decir que nos van a reubicar o van a ponernos en otro lugar, eso no lo he pronunciado, porque prácticamente nosotros conocemos que ellos son buenos para destruir, pero para arreglar no van a sernos nunca. Y sobre todo porque una empresa de esas lo que hace en el momento que sube, en el momento que su minería y todo el activismo está funcionando, pues todo está bien. Todo está muy bien para ellos. Pero cuando viene la etapa de la remediación, que es para dejar duelos como ellos dicen que van a dejar todo intacto, en ese momento la empresa se declara en quiebra y ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir. ¿Y quién es que tiene que arreglar eso? El Estado. ¿Y quién es el Estado? Son nosotros. Entonces cada vez vamos a vernos más pobres, vamos a tener más deudas, porque el hecho de volver a la normalidad una tierra, restablecer todo lo perdido, eso nos va a dar millones, millones, no solo dinero, sino también años para poder restablecer todo lo que van a decir. Y sobre todo, lo que más se va a perder ahí es el agua, porque el agua no podemos volverle a la normalidad jamás. Así, bueno, se puede decir que a lo mejor el sembrando y esperando algún momento, pues, pero el agua no volver más nunca. Entonces eso es algo que nos tenemos que tener en mente y amar la vida, proteger la vida, sobre todo la vida. Un concepto básico es que el agua es uno de los recursos no renovables y menos abundantes dentro de todo el planeta Tierra. Entonces, desperdiciarlo y contaminarlo de esta manera, como nos dicen, pues sería un grave error, no solamente para las comunidades, sino para todos y todas quienes habitamos este país, ¿no? De entrada ya, por ejemplo, en la zona de Intac, las cascadas gemelas ya se pueden ver cómo están de un color amarillento y que ya no se pueden de alguna manera visitar o consumir. Esto se ve reflejado en otros proyectos también, porque el Ecuador, como les decía, tiene el 15% de su territorio total concesionado. En 2019, uno de los proyectos más grandes, que es el proyecto Cóndor Mirador, empezó a hacer su implementación, ¿no? Y esto también ha causado que varios de los ríos que están en este sector amazónico, por ejemplo, ya estén contaminados. Ha habido varias denuncias de las comunidades en las que, por ejemplo, los peces, que son uno de las fuentes de alimentación primarias de estos territorios, pues están muriendo. La ganadería, el territorio en sí mismo está viéndose muy, muy afectado.
¿Eso cómo nos afecta? Pues que las cosas que nosotros y nosotras comemos pues vienen de estos territorios efectivamente. Luz, quiero continuar contigo y preguntarte justamente esto. ¿Cómo se organizan las mujeres? ¿Por qué es diferente la lucha de las mujeres a la de los compañeros? A pesar de que ustedes están como muy acompañando los procesos, están haciéndolo conjuntamente. Sabemos que, por ejemplo, en 2015, 29 compañeros fueron procesados. De ellos, pues, casi la mitad mujeres, la mitad hombres han sido como un proceso que siempre ha estado como de esta manera complementaria, ¿no? Sin embargo, siempre va a haber como algunas cuestiones específicas que puedan hacer las mujeres. Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, Gabicita, más bien lo que pasa es que justamente en el 2015... fuimos muchas mujeres afectadas, ya que siempre estamos nosotros con nuestra voz con nuestra voz en alta. Lo que pasa que también fue la debilidad que coger a las mujeres era prácticamente como un tipo de ¿qué? De una dominación para que nuestros hombres realmente se debilitaran, y pues fue eso lo que hizo el expresidente Rafael Correa. Pero nosotros también, o sea, no, más bien se vive una violencia machista, racista y patriarcal, es a nivel de todo el pueblo ecuatoriano y de todo el mundo. Siempre las mujeres estamos con la frente en alta, resistiendo en todo, en el campo familiar, político, social, sexual, patrimonial. Porque usted sabe, no es que nuestros taitas y mamas han vivido de esa forma, sino más bien han venido por la conquista, dice, de los españoles, ¿no? Entonces, como que siguieron por el sistema capitalista a ser en esa forma de vida, porque nuestra forma de vida del mundo de indígena, del mundo del pueblo indígena, de los pueblos y nacionalidades, el suma causa es vivir desde papá, mamá y familia conjuntamente, no vivir a un sistema capitalista. Por eso las mujeres campesinas vivimos de la producción de la agüita, de la pachamama, porque la producción es vivir sano, comer sano, morir sano y también no ser dependiente del sistema capitalista. Ese es el suma causa y que nosotros lo identificamos como pueblo y también como pueblos y nacionalidades. Y que durante mucho tiempo, digamos, este concepto del suma causa y fue utilizado, mal utilizado, por justamente este gobierno, ¿no? Que fue quien implementó, digamos, ratificó, porque era algo que ya venía sucediendo, la minería, el extractivismo desde hace 30 años, pero que lo afianzó en este periodo y que, digamos, nos demuestra que esta mirada racista, colonial, como tú dices, se demuestra en tanto los indígenas, los pueblos y nacionalidades son objetos para mirar, de museo, algo que no se puede mover, algo que no se puede tocar, en tanto, digamos, no se resistan, no hagan luchas para defender sus territorios. O sea, están súper bien en los museos, pero cuando se ponen a luchar, pues vemos ahí cómo hay represalias, hay criminalización, hay maltrato, hay violencia. ¿Cuáles han sido las acciones que ustedes han emprendido ahora que la minera ya está entrando, que ya se puede ver maquinaria, que ya se puede ver cómo empiezan a armar sus campamentos? Pues, ¿cuál ha sido la respuesta de las comunidades y de las organizaciones que están acompañando esta lucha por el territorio? Bueno, mi estimada Gaby y todos los que están conectados, más bien, siempre nosotros, el pueblo indígena del pueblo Saraguro, no nos hemos dado a la baja de las miras, sino más bien a la lucha, ya que no, ahora estos días que estaban intentando abrir el camino, abrieron un poco cuando, aprovechando la pandemia, pero a nosotros, a lo menos como pueblo, no nos asusta la pandemia, porque la pandemia son los que vienen a destruir nuestras agüitas, nuestra pachamama, y eso no, porque yo creo que cuando el Creador nos ha dado la vida, estamos aquí para resistir. Y seguimos, ya que en estos días los pueblos, las comunidades, nos estamos levantando fuertemente. Por ello estamos diciendo que ahora este 27 de agosto estaremos en la provincia de Loja conjuntamente con el alcalde y con todas las provincias, nosotros como mujeres y hombres, luchando, pidiendo a cada cabildo de cada cantón, presentando propuestas para unir y que esa consulta previa no hecha por el Estado, pues no sea vulnerada, sino más bien sea consultiva,
y eso esperamos que nosotros con esta fuerza, con esta resistencia, no lo vamos a permitir. Si tenemos que derramar sangre por nuestras futuras generaciones, lo haremos, porque nosotros, como siempre te he dicho, Gaby, como siempre yo he estado contigo y me encanta trabajar como mujer, que no importa si tenemos que partir aquí luchando, así será, mi estimada compañera, que nosotros con nuestras futuras generaciones quedarán raíces, así como lo hicieron nuestros antepasados. Así que estamos en movimiento constante, en trabajo como el pueblo, estamos Fisco, Cookies, todo el pueblo y toda la provincia, así que vamos a demostrar este 27 yéndonos a la provincia de Loja, al Cabildo, y así en cada cantón, trabajando, uniendo fuerzas, pero no lo vamos a permitir, ustedes lo estarán visibilizando. Yo creo que estas concesiones mineras no solo se da en nuestro pueblo, sino más bien en toda la provincia, en todas las 24 provincias y en todo el país, pero aquí estamos para sumarnos, para hacer fuerza, y ustedes como de ese espacio también quiero que estén a las miras y para pues ayudarnos mutuamente a defender lo que son los derechos de la naturaleza. Así es, Luz, como tú lo has dicho, esto está en todo el país. No es un tema solamente de la sierra, no es solamente un tema de Intac y de Saraguro, es un tema que sucede en la Amazonía, en la Sierra Norte, Sierra Sur, en la costa también sucede esto. Entonces, preguntarte, Luz, desde tu lugar de mujer, de luchadora, ¿qué puede hacer la población? Esta población que está en la ciudad, esta población que no está en estas discusiones y que nos está mirando, para respaldar la lucha que ustedes están haciendo. Bueno, yo creo que estamos empezando a trabajarlo ya desde las comunidades. Esto no se viene la concesión desde ahora, sino también ya se ha venido desde hace muchos años, en la cual no se ha permitido y no lo permitiremos. Así que tú sabes que también en el 2015 lo hemos trabajado con un tema muy bonito en el cine comunitario, como dice Romper el Silencio. Ahí en ese romper del silencio está en el campo familiar, político, también ahí está en la defensa de nuestro fierro urco, y esperamos que también lo pases ese temita que será para la historia de nuestro pueblo saraguro, que romper el silencio no solo es en lo que buscamos los recursos, sino la vida, el agua, la pachamama, está todo. Yo creo que esa violencia que vivimos por parte del Estado ecuatoriano, nosotros debemos hacerla respetar de aquí, de hombres fuertes, mujeres como pueblo, como territorio, yo creo que nadie debe vulnerar. Estamos con mucha fuerza, con muchas ganas de luchar, que eso no nos afectaría la pandemia. La pandemia es lo que nos destruye y nosotros no nos atemoriza de las pandemias, sino más bien yo creo que nosotros seguimos en la mira de la lucha y de la resistencia, compañera, por nuestras guaguas y por nuestras futuras generaciones. Así que yo pido de corazón, de favor, que esto sea publicado, incluso también que vivimos hace días, del 17 de agosto, recordando lo que fue los 29 compañeros de Saraguro, en la que todavía aún no estamos libres, quedan 11 compañeros, más nosotros los presidentes que somos de la Fisco Cookies, está nuestro expresidente Luis Minga, mi persona como presidenta también estoy judicializada. Pero eso ya dije, Gavisita, no nos atemoriza. Si tenemos que entrar mil veces a la cárcel, lo haremos, porque nosotros no hemos robado, no hemos matado, sino estamos defendiendo lo que es nuestro para nuestras futuras generaciones. Pero sí te pido mi corazón que lo pases la canción de Fierro Urco, que ahí está para dar la historia como lo hemos trabajado. Y hay que seguir trabajando más fuerte, haciendo canciones con nuestras compañeras y compañeros, haciendo mucha fuerza. Ahora nos viene un trabajo muy fuerte que tenemos en esta lucha, que es lo que están intentando entrar, pero no lo van a poder, compañeras. No te preocupes, Luz, que vamos a finalizar efectivamente con el Sombrero Blanco, que es una canción hecha por las mujeres de Saraguro, estas luchadoras defensoras no solamente de la vida, del territorio cuerpo, sino también del territorio tierra. Pues con eso vamos a finalizar, pero antes de pasar a eso, pues quiero terminar con Susana y preguntarte lo mismo: ¿qué puede hacer la sociedad, esta población que está como en otros territorios, para respaldar la lucha que ustedes están haciendo? Porque esto es algo que de alguna manera no se conoce, pareciera que es algo que sucede solamente en sus territorios, algo que les compete a quienes viven ahí, pero vemos que no es así con todo lo que ustedes nos han conversado el día de hoy. Susana. Bueno, mira, te cuento, nosotros realmente como zona de Intac hemos estado bien unidas un poco al conflicto del noroccidente. También hemos estado unidas a los conflictos en el oriente. Hemos estado apoyando en las luchas que han tenido
en Agrio, todo, hemos sido también apoyo, hemos apoyado también ahí a las luces de nuestros compañeros desde allá. Entonces nosotros hemos unido realmente en el caso Sinangoe, siempre estuvimos ahí con ellos. Puedo decir, sus batallas han sido también las nuestras, luchas han sido nuestras y sus logros también han sido los nuestros. Realmente lo que nosotros deberíamos hacer es unirnos, no solamente como comunidad, no solamente como territorios, sino más bien unirnos como pueblo, como Ecuador, y luchar entre todos una misma causa. Yo a lo mejor pienso que el hecho de que estemos así, cada uno por su lado, cada grupo luchando por su territorio, es que no nos ha dejado que podamos vencer. Yo creo que el movimiento que hubo en octubre nos dejó bien claro que un pueblo unido hace que tire hasta la tierra. Entonces yo creo que si de esa manera mismo nosotros nos levantamos en contra del activismo, nosotros lograríamos. Y le lograríamos realmente muy bien, ¿no? Que el gobierno en sí es una sola persona. Y sus asambleístas igual no son la mayoría. Por lo tanto, yo creo que nosotros somos más, el pueblo somos más. La voz de los niños tiene que escuchar, la voz de las mujeres tiene que gritar. O sea, no es que solamente como él cobra sus policías, cobra sus militares, y con eso nos ha venido prácticamente, porque ellos no están a favor de la vida. Ellos han hecho su juramento de cuidar la vida, de poder defender pueblo como ellos juegan ahí, y realmente no ha sido así. Nosotros más bien, en la lucha que tuvimos en octubre, nos pudimos darnos cuenta que ellos no han jurado defender la vida de los seres humanos, la patria del pueblo ecuatoriano. Ellos han dado más bien, creo que defender un gobierno, defender sus bolsillos, defender dinero, su sueldo, pero nada más. Creo realmente quienes estamos defendiendo la vida, somos estamos detrás de esas luchas, defendiendo la tierra, defendiendo la naturaleza. Entonces, yo lo que propongo y llamo a todas las personas realmente es a unir nuestras fuerzas, porque con dos manos se lava la cara, decía mi abuela, ¿no? Entonces, con las dos manos juntas podemos, creo que, hacer mucho más. Y como digo, el gobierno es uno y nosotros somos muchos, y nosotros podemos, yo estoy segura, nosotros podemos vencer a todo esto. Con eso nos quedamos, Susana. Agradecerte mucho por haber estado aquí. Pues siempre es una hora muy cortita para conversar de todo, pero queremos que la gente se involucre. Vayan a la página de wambra.es, hay varios escritos, varias investigaciones de todo lo que se ha venido recogiendo durante todos los últimos años respecto a lo que sucede con el problema extractivista en nuestro país. Quiero finalizar este programa agradeciéndote, Susana, por tu tiempo, por haberte permitido conversar con nosotros y con nuestro público. Lo mismo para ti, Luz, gracias por darte este tiempo y pues por informarnos de todo lo que ustedes están haciendo. Nos quedamos muy pendientes para este 27 de agosto, pues que se van a movilizar hacia la ciudad de Loja y pues vamos a estar pendientes de lo que suceda en esto y sobre todo que se aplique la consulta previa, libre e informada, que es un derecho constitucional de todos los territorios. Luz, quiero agradecerte, despedir este programa, sin antes dejarles con esta canción, que pues quisiera que Luz tú misma la presentes, que nos cuentes un poco de qué va esta canción, cómo se la hizo, y pues para que nuestro público conozca un poco del territorio que está amenazado, quiénes viven ahí, y pues ese hermoso territorio que es Aragur. Luz. Sí, mi Gaby hermosa, más bien yo siempre te felicito desde el momento en que te conocí, que eres una gran líder, una luchadora, que llegaste a mi pueblo diciendo, pues hagamos una historia como mujeres. Y agradezco a ese momento, al momento que te conocí, y decirte pues que, decirte
decirte más bien que gracias a ti hemos llegado a trabajar en donde el tema era sobre el maltrato, en donde vivimos no solo del maltrato familiar, sino ya como te dije, el maltrato familiar, el maltrato físico, psicológico, sexual, política, entre otros tantos temas, en donde sacamos ese tema hermoso como es romper el silencio. Ahí vino tantas ideas que vino entre ese taller que vivimos, incluso fue el tema de Fierro Urco, que ahí esa canción lo hemos hecho en diferentes formas de pensamientos, en diferentes versos, como es ese tema que dice tan bonito en nuestra música, como es el del sombrero blanco, pero es pues en un tema hecha por nosotros, que yo lo digo como mujer indígena de mi pueblo Saraguro, que sigamos rompiendo en todo, no nos quedemos calladas a nada, porque romper el silencio es la libertad, en donde cuando nacemos libres, nacemos como un ave para volar y también trabajar, y no también solo con nacer para ser servida, sino para también servir, porque eso es nuestra felicidad, que debemos romper ese silencio, es decir, a todo mi pueblo Saraguro, a toda mi provincia de Loja y también al país, decir que sigamos trabajando en esta lucha de la resistencia, del extractivismo y también en la lucha de los derechos colectivos de la naturaleza, y esta canción que lo hemos hecho con mucho cariño desde la etapa de mi dirigencia, que eso lo tengo como recuerdo, y ahora pues tendremos que hacer, compañera, otro trabajo, sacar más canciones, porque nos sigue un trabajo arduo. Espero que vengas y nos visites a nuestro pueblo Saraguro para seguirlo trabajando. Y qué más con este tema de lo que ahora se está entrando, donde ya se quieren explotar la minería, lo que es parte de la vida. No se debe dar, más bien dedicado con mucho cariño, que lo hemos hecho con muchas compañeras, este trabajo hermoso, conjuntamente hasta con mi hija, pues está muy gustosamente, ya está grande, así que ya está presta también, dice, para luchar. Por eso siempre digo que cuando sembramos semillas quedan, aunque partamos. Así que con mucho cariño ese tema y sigamos trabajando, sigamos luchando pueblo Saraguro y no a la minería ni nada, sino seguir luchando. La canción con mucho cariño para mi pueblo Saraguro, para la provincia de Loja, para el país y para el mundo que lo escuche. Yo creo que eso está también compartida para todas otras mujeres que luchamos en la defensa de lo que son los derechos colectivos de la naturaleza. Te aprecio mucho desde la distancia. Y nos seguiremos encontrando, y la canción para todo mi Ecuador hermoso, y sigamos en esta lucha y en esta resistencia como mujeres. Hasta pronto. Yupaychani, mi corazón está en Saraguro, pues muchísimas gracias por esto, y vamos a dar paso para cerrar esta pócima crítica del día de hoy, pues con música. Música desde Saraguro, música desde la resistencia. Nos vemos hasta la próxima semana, 10 de la tarde. Mi nombre es Ichi Gómez, hasta la próxima. Gracias.